cómo agregar más formas de pago en Shopify. Para hacer esto es muy sencillo, pues vamos a nuestro navegador, luego vamos a abrir Shopify, yo ya lo tengo acá abierto. Vamos a ir a la parte de la izquierda donde salen las configuraciones o settings, vamos a abrirlos y en esta parte de acá vemos la opción de pagos en la parte izquierda, vamos a seleccionarla. Aquí tenemos que añadir los métodos de pago que manejemos en nuestra tienda o querramos manejar. Entonces podemos darle aquí en añadir método de pago y vamos a darle en buscar por proveedor en esta parte de la derecha. Una vez le demos en buscar por proveedor, vamos a escribir el que querramos, por ejemplo, banco o tarjeta de crédito o de débito, lo que necesitemos, vamos a buscarlo acá. Por ejemplo, acá salen varios, entonces vamos a darle en este que está acá, por ejemplo. Vamos a darle en la flechita una vez seleccionado. Y vamos a darle en instalar. Entonces, cada que tú metas un nuevo método de pago, tienes que instalar, por así decirlo, el plugin que te hará que te puedan pagar por ese medio. Entonces, vamos a darle en instalar. Vamos a darle acá en instalar otra vez. Listo. Entonces, una vez creemos la cuenta, tenemos que verificar el correo. Esto nos llega a nuestro email que hayamos puesto. Y tenemos que llenar los datos que están acá con respecto pues a nuestra empresa. Entonces, tenemos que completar estos pasos. Entonces, yo los voy a ir llenando. Tengo que llenarlos. Y listo, lo que tendrías que hacer ahora después de que te hayas registrado es acceder a estas opciones que está acá. Puedes integrarlo por medio de una API, o sea, que te salga directamente tu navegador. Puedes crear un plan de suscripción o puedes crear un link de pago para enviárselo a tus clientes y que te paguen por medio de este servicio. Tú recibirías el dinero acá y lo podrías retirar sin ningún problema en la forma que hayas escogido. Esta sería la forma de hacerlo, espero que te haya funcionado. Recuerda darle like y suscribirte.